Sergio, una visita más de la gobernadora, es la tercera vez que viene, pisa el distrito en 2014, 2016 y ahora también, ¿no? ¿Con qué expectativa? Bueno, con las expectativas siempre de recibir a la gobernadora es un honor para nosotros, en el distrito de Torkins. Y bueno, hablamos de varios temas y estamos dialogando siempre en contacto con los distintos ministros del Ejecutivo de María Eugenia, pero para nosotros es un honor que hoy esté acá inaugurando algo que es una obra terminada entre el municipio y la provincia, y es importantísimo que hoy tengamos a la gobernadora acá. Siempre decimos obras que no se ven, que están bajo tierra, que no vamos a empezar a hacer una saca para mostrar lo que hicimos, como pasaba en la gestión anterior, pero hoy la tenemos terminada y en funcionamiento. María Eugenia, bueno, bienvenida nuevamente a Torkins. Tuvimos oportunidad de entrevistarte en 2014, cuando eras todavía jefa ex jefa de gobierno. Ahora, en Torkins, hay muchas necesidades, ¿no? Me imagino que habrá hablado el intendente de la ruta, tenemos inconvenientes, tuvimos con el tren de pasajeros que ya no pasó más. Y otro tema importante que tiene que ver con, en mi caso personal, con Torkins, tiene que ver con el tema de las carreras cuadreras, que el Club Hípico hace 74 años que está disputándolas y en este momento no puede. ¿Cuál es la información que tiene? Bueno, muchas necesidades, también muchos avances, ¿no? Muchos logros, como el que vamos a ver acá en Sierra de la Ventana. Recién justo antes de que entráramos hablábamos de las salas de salud, la de la gruta que está terminada, la que se está avanzando también acá en Sierra de la Ventana, la ampliación del hospital, las obras de cloacas que está proyectando el intendente con la provincia y con los vecinos, el trabajo que él viene haciendo en materia de gas, ¿no? de que lo hizo en esta ciudad después de 30 años de espera y que ahora quiere seguir haciendo en Torkins para que todas las familias tengan gas de red. Bueno, toda esa tarea que antes no estaba y que hoy empieza a avanzar, la obra que está haciendo el presidente en la Ruta Nacional 33, también una demanda de mucho tiempo. Así que sí, de a poco vamos encarando todos los desafíos pendientes. En lo que hace la Ruta 76 es una preocupación del intendente y yo sé que es una preocupación no solo de las personas que viven acá en Sierra de la Ventana y de Torkins en general, sino de todas las personas que vienen a visitar este lugar tan hermoso cada año. Y sin duda es una obra muy costosa, estábamos hablando de eso con el intendente, son cientos de millones de pesos en una provincia que no está iniciando obras nuevas hasta tanto no tengamos segura la actualización del fondo del conurbano. Pero mientras tanto, sí, así como el intendente sé que ha hecho bacheo en la zona de Torkins, vamos a hablar con Vialidad para que haga algún tipo de reparación hasta tanto la obra estructural que la ruta necesita pueda llevarse adelante. Vidal, lo que tiene que ver con la provincia, primero algo de actualidad, que es el tema del hantavirus y algo que se ha movido mucho en estos últimos días, y el tema de elecciones y el desdoblamiento o el posible desdoblamiento de las elecciones. En lo que hace el hantavirus, primero llevar tranquilidad. Los casos que hemos tenido en la provincia de Buenos Aires y que estamos siguiendo uno por uno son casos de una cepa diferente a la que se ha dado en la ciudad de Puyén, en Chubut. No se transmite de persona a persona, con lo cual son casos que no es la primera vez que tenemos. El año pasado tuvimos 25 casos en la provincia, el año anterior 44 casos. Son casos que la provincia habitualmente tiene en el periodo del año donde habitualmente se desarrollan. O sea, para la provincia no está sucediendo nada distinto de lo que ha sucedido en años anteriores. Sí, por supuesto, el ministro ha decretado la vigilancia epidemiológica, todos los hospitales están atentos, pero no hay ninguna situación de crisis, ni de alerta, ni hay que tener una alarma innecesaria. Así que primero llevar tranquilidad en relación a eso. En relación al desdoblamiento o no, yo ya he dicho públicamente que lo vamos a hablar con el presidente en febrero, y que puede esperar. Hoy la verdad que mi objetivo es trabajar todos los días haciendo cosas como esta, reuniéndome con los intendentes, ahora charlando con los vecinos en una obra que está terminada, escuchando estas obras pendientes que faltan, como la de la Ruta 76. ¿Pero tiene una opinión formada sobre el tema? Lo voy a hablar primero con él, que creo que es lo que corresponde, y lo debatiremos en conjunto, como hemos hecho todo con el equipo del Gobierno Nacional y por supuesto también con los intendentes, pero hay tiempo para definirlo. Gobernadora, hace pocos días, de alguna manera, se deja terminada las obras de pluviales acá en Sierra de la Ventana, pero otra gran necesidad es la cloaca. Una obra de la gestión anterior que ha quedado inconclusa y es imperioso, teniendo en cuenta que Sierra la Ventana es una de las localidades que más ha experimentado un crecimiento en los últimos años. Bueno, ¿se esperaron cuánto? 30 y pico de años, ¿no? Por los pluviales, sí. Recién me decía. Bueno, no van a tener que esperar tanto por las cloacas, pero sin duda
en 4 años o en 3 años a veces es difícil poder resolver demandas de décadas todas juntas, ¿no? Pero el intendente tiene un proyecto primero para Torkins, y seguramente después, si eso es exitoso, se podrá extender a Sierra de la Ventana, y lo estamos trabajando en conjunto con la provincia para que también lleguen cloacas a esta ciudad. Ahí la señora. Siendo Sierra de la Ventana evidentemente turístico, ¿hay un plan de la provincia para promocionarla? Bueno, hoy tenemos una campaña que está hoy en los medios, que se llama Verano en la Provincia, promocionando todos los destinos turísticos de la provincia de Buenos Aires. Esto acompañado, obviamente, está en vía pública, en televisión, en los medios masivos, en medios digitales, más allá de las ferias que hemos desarrollado a lo largo de todo el año, donde el municipio ha participado siempre activamente difundiendo este destino. Y la verdad es que en la temporada turística en muchos lugares de la provincia está siendo muy buena. Mucha gente que también a partir de la redefinición del dólar del año pasado vuelve a elegir la provincia de Buenos Aires, que sin dudas este lugar y tantos otros que para conocer lindos en esta provincia es un buen destino para que los argentinos elijan. Gobernadora, acá de este lado. Gobernadora, tanto el ajuste que viene imponiendo este gobierno, ¿por qué siempre lo pagan los usuarios y la gente trabajadora? ¿Por qué no lo paga justamente la clase política? Bueno, la verdad es que en materia política, si hay un gobierno en la provincia de Buenos Aires que ha hecho un ajuste en el gasto político, hemos sido nosotros. Eliminamos más de 1.000 cargos que antes eran innecesarios. La legislatura de la provincia por segundo año consecutivo reduce su presupuesto. Hemos bajado a la mitad desde el primer año el gasto en pauta publicitaria. Hay miles de millones de pesos que la provincia de Buenos Aires antes tenía como gastos innecesarios y que estaban asignados a la política y que hoy están puestos al servicio de la gente. Gobernadora, la ruta se licitó, no se pudo concretar la obra por el cambio abrupto que tuvo el dólar a principios de año. ¿Qué prioridad le va a dar a la posibilidad de reparación que anunciaba previamente? Bueno, son dos cuestiones distintas. Una es la reparación no requiere una licitación, la puede hacer la gente de Vialidad de manera directa, en los lugares donde la ruta tenga más dificultad. Y otra cosa es la obra estructural. Sí. La obra estructural, por supuesto, si está licitada, cuando tengamos los fondos, la vamos a poder llevar adelante. ¿Y la prioridad para la reparación la pone como inmediato? Porque quedamos con el intendente que nos vamos a poner en contacto con la gente de Vialidad para que en cuanto antes pueda empiece a identificar los lugares más difíciles para empezar. ¿Hay alguna obra que esté planificada que corra algún tipo de peligro con estos últimos ajustes que se han estado dando? Las obras que están en ejecución, yo lo dije desde el año pasado, todas las obras que están en ejecución van a terminarse. Eso también es parte de construir confianza con la gente, no más una obra medio hacer o un cartel solo. Yo de hecho tengo como política, por eso me gustó que el intendente diga vamos a ver una obra terminada. Yo voy a las obras cuando están por terminarse, muy cercanas a terminarse, muy avanzadas, o cuando están terminadas. No voy a anunciarlas antes con el cartel al lado y el galpón o el baldío sin nada, sin ninguna máquina trabajando. Así que todas las obras que están en ejecución se van a terminar. Sí, por supuesto, a partir de la situación difícil de la economía el año pasado, lo que decidimos fue no iniciar obras nuevas hasta tanto no tuviéramos fondos adicionales. Gobernadora, ¿cuál es la situación en tema de educación? ¿Preocupa en la posibilidad de que no se inicien las clases? Nosotros vamos a convocar, como todos los años y como lo hicimos a lo largo de todo el año, incluso en el mes de diciembre, cuando ya sabíamos que las clases terminaban, al diálogo, a todos los dirigentes gremiales, como lo hemos hecho de hecho con todos los dirigentes gremiales de trabajadores de la provincia no docentes, que ya acordaron su paritaria. Nosotros acordamos, la provincia tiene más de 36 gremios con los que dialogamos cada año para ponernos de acuerdo sobre el salario del trabajador de la provincia. Y en más de 33, 34 gremios, nos hemos puesto de acuerdo y los trabajadores ya están cobrando el aumento. Así que espero que en estos pocos gremios que nos quedan pendientes, que conforman el Frente de Unidad Docente, haya acuerdo este año y los chicos puedan empezar las clases a tiempo. Gobernadora, más allá de la inmediatez de la ruta 56 y otras prioridades que seguramente debe haber hablado con el intendente, ¿qué otra novedad hay en cartera para el 2019 para la comarca serrana puntualmente? Bueno, vamos a seguir trabajando. Creo que novedades hay muchas, hay obras que todavía no se terminaron. Creo que venimos avanzando muy bien y creo que Torkins ha tenido muchísimo, ha
avance y obras en estos últimos 3 años y vamos a seguir trabajando para que así sea. Última pregunta. Gobernadora, ¿qué tal? Buen día. Para FM 98.5 estamos en vivo. Bienvenida a la comarca. La quiero consultar por el tema construcción de viviendas sociales, puntualmente para nuestra localidad. Algo que ha sido muy difícil para gobiernos anteriores, incluso ha sido eje de campaña de la actual administración, por una cuestión de falta de terrenos. ¿Hay posibilidad que usted pueda, bueno, dar una mano en esta cuestión? Bueno, la verdad que no fue parte de la agenda con el intendente, pero estamos siempre dispuestos a trabajar en equipo y a charlar y a ver todas las oportunidades que podamos tener. Gracias. Gracias. Bueno, así está fuera.